Vamos a ver, mañana con el Arduino vamos a hacer cambio en ciclo de trabajo. Ya lo hemos hecho. Porque lo que hicimos el otro día, ¿qué era? Cambiar la luz. La luz se encendía y se apagaba, ¿vale? Eso es muy fácil. Esto es para que no os llevéis una sorpresa, para que luego digáis, es que no sabemos. Son los ejercicios que nos ponen a nosotros. A los profes nos ponen estos ejercicios. No son nada difíciles, pero bueno. Dice, lo leo yo. Cambiando el programa, conseguir ciclos de trabajo del 25, del 50 y del 90. Esperarse que ahora voy a decir lo que es. Para cada frecuencia, 1 Hz, 3 Hz y 1 kHz. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia también. Y componer una tabla en donde se anoten las nuevas observaciones del LEN indicando lo que se aprecia. Extraer conclusiones al respecto. Bueno, ¿qué es el ciclo de trabajo? Pues el ciclo de trabajo es esto, que lo voy a dibujar en grande. Vamos a ver. Esto es una línea de tiempo, ¿vale? Entonces yo puedo tener un ciclo de trabajo, que es lo que hicimos el otro día, del 50%. Es decir, está encendido el 50% y apagado el otro 50%. ¿Vale? Encendido el 50% y apagado el otro 50%. Y así. ¿Vale? Ciclo de trabajo del 75%. Pues estaría encendido un 25% y apagado un 75. Esto es más o menos un cuarto de esto, ¿no? Más o menos. ¿Se ve que es un cuarto? Luego se encendería un poquito, la mitad más o menos aquí, y se apagaría hasta aquí. ¿Vale? Esto es un 25% encendido, 75% apagado. Y luego pone un 10-90. Un 10-90 sería muy poquito encendido y el resto 90% apagado. Un poquito encendido y el resto por ciento apagado. Entonces mañana veremos cómo va, no da tiempo, pero mañana lo vamos a enchufar. Aquí, ¿cómo haría la luz? El mismo tiempo encendido que apagado. Aquí haría así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4. Lo que pasa es que lo va a hacer en un segundo, entonces va a ser mucho más rápido. Va a ser, pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Se va a ver. Pi, 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 pi. Entonces, ¿cómo se hace eso en Arduino? Que es a lo que yo iba. ¿Vale? ¿Dónde se pone eso? ¿Y cómo se calcula la frecuencia? Porque me dice que use. Yo uso una tabla con la hoja de cálculo para calcular cuánto tiempo tengo que poner. Pero me dice que use frecuencia de 1 Hz, de 3 Hz y de 1 kHz. La frecuencia es el número de veces por segundo. 1 Hz es una vez por segundo. Tres hercios es 3 veces por segundo. Y 1 kHz es 1000 veces por segundo. Entonces, ¿aquí qué se va a ver? ¿Se va a ver o no? Se va a ver. Pin, una vez por segundo. Pin, pin, pin. Aquí, ¿cómo va a ser? Mucho más rápido. 3 veces por segundo. Pin, 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 pin. ¿Y aquí se va a ver o no? 1000 veces por segundo, tú no vas a distinguir si está encendida o apagada. Pero vamos a llegar a la conclusión, cuando lo veamos mañana y lo hagamos, de qué es lo que pasa cuando pones 1 kHz y le vas cambiando el ciclo de trabajo. Sí, ese es el número de veces que te muestra te cambia la pantalla o los monitores. Antes era más, ahora ya no lo distingue. Antes se veía peor. Ahora la frecuencia es mucho más grande. Te hace. Entonces tú no notas cuando está cambiando, pero cuanto mayor sea la frecuencia es mejor, porque te cambia la imagen más veces y la ves, se supone que la ves mejor. Entonces, el código y lo que vamos a cambiar del código. Ya, ayer estuve hablando de tecnología, estuve probando. Hay un entorno de programación que lo vamos a usar, ¿vale? Que es mucho más fácil, no hay que escribir código.
pero yo lo voy a probar. Si funciona bien, si no, escribiremos código, pero yo creo que no va a hacer falta. Al principio lo haremos sin código, pero al principio nada más. Ahí está el código. Y yo quiero que lo veáis. De eso, void setup. ¿Que quién se ha inventado esto? Un programador y yo. ¿Por qué es así? Porque el tío que la ha programado la ha hecho. Void setup, abro llave. Y luego pone pinmode Nosotros le pusimos el 2, ¿os acordáis o no? Que lo enchufamos al 2 del Arduino, enchufamos al 2 y pusimos aquí output. Bueno, ¿por qué quiere decir esto? Sergio, los pines del Arduino tienen dos funciones, entrada o salida, es decir, tú puedes conectar, por ejemplo, un sensor de temperatura al Arduino y decirle, este pin es de entrada y él lee todo lo que viene de la temperatura. Cada segundo, cada o 1000 veces por segundo lee. La temperatura es 30, la temperatura es 29, la temperatura es 30. Esa es de entrada, de input. O puede ser de salida, es decir, que tú mandes corriente, que es lo que estamos usando nosotros. Estamos diciendo, mándame corriente al pin 2, mándame corriente. Y le estoy diciendo, el pin 2 va a ser para sacar cosas. Lo que ellos quieran, ya veré cómo saco, pero es para sacar corriente, ¿vale? Entonces, aprovecho esto. Esto es lo que se ejecuta cuando inicio el Arduino. Una vez, solo una vez. Se enciende y dice, el pin mode va a ser de salida. Si hay un error en cualquier cosa, en cualquier carácter, ya no funciona, Sergio. Ya no funciona. No funciona. No funciona. No funciona el programa, iremos haciendo programas, iremos viendo que algunos compilan y otros no. Cuando no compilas, que habéis escrito algo mal. Y os daré un error y os partiré la cabeza, pero bueno, eso son cosas del programador. Por eso estamos empezando con ejemplos que estén escritos ya. Y luego pone cuatro órdenes. Digital, espérate, voy a poner código entero. Void loop, ¿qué significa esto? Pues esto es. Esto se va a ejecutar mientras esté encendido el Arduino, Sergio. Va a estar encendido eso. Aquí. Mientras esté encendido el Arduino, va a estar encendido. Va a estar repitiendo lo que yo meta aquí. ¿Vale? ¿Qué voy a repetir? Pues digital write. Esto es escritura digital. Cuando lo veáis con el programita este que vamos a usar, a lo mejor lo veis más fácil. Pero yo quiero que comprendáis. Por lo menos, cómo se escribe algo de código. Digital write. En el 2, en el pin 2, que es el que he puesto de salida, escríbeme un high. ¿Qué significa high? High significa alto. Pues enciéndete, manda corriente. ¿Qué va a pasarle? Que se va a encender, pues le estoy mandando corriente. Luego, delay 1000. Y esto es lo que vamos a tocar nosotros, ¿vale? Delay 1000 es espérate un segundo. ¿Vale? Esto se mide en milisegundos. Espérate un segundo. Digital write. Dos, low, esto es apágate. Y espérate otro segundo. Este no es ninguno de los que nos han pedido a nosotros. ¿Vale? Esto. Se enciende, se espera un segundo, se apaga, se espera un segundo. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y cuánto tiempo tarda? El ciclo de trabajo. Si está un segundo encendido y un segundo apagado, ¿cuánto tiempo tarda de aquí a aquí? ¿Cómo? No. Dos segundos. De aquí a aquí tarda 2 segundos. Pues esto se le llama el periodo, el tiempo que tarda en una vuelta. Y la frecuencia que se mide en hercio es la inversa del periodo. Entonces, lo voy a hacer fácil, ¿vale? Si yo quiero que la frecuencia sea un hercio, el periodo es 1 partido 1, va a ser un segundo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar encendido?
Si quiero 50%, la mitad cada uno, ¿cuánto tiempo tiene que estar encendido? No, la mitad, medio segundo. Claro. Está medio segundo encendido, medio segundo apagado. Y entonces, si yo dibujo esto, está medio segundo encendido, medio segundo apagado, ¿cuánto dura? Medio segundo más medio segundo dura un segundo. ¿Vale? Me piden que lo haga con un hercio, con tres hercios. A ver cómo sería tres hercios. 3 hercios, el periodo sería 0,333. Periodo segundo. Entonces tiene que estar la mitad encendido y la mitad apagado. ¿Cuál es la mitad de 0,333? Ajá, 0, pues tendría que estar 0,166 encendido y 0,166 apagado. ¿Vale? Esto hay que ponerlo en milisegundos, es mucho más fácil. Esto sería 1000 milisegundos, la mitad 500 tiene que estar encendido y la mitad apagado, 500. Entonces cogéis el número 333, la mitad encendido, 166 y la mitad apagado. Y estos son los números, Sergio, que hay que poner aquí. ¿Vale? Tú pones aquí, tarda 2 segundos. Si pones 500 y 500, pues tarda 1 segundo. Que pones 116 y 176, tarda. ¿Cuánto tarda? 1/3 de segundo. Y así. Y si quiero 1000 hercios, no puedo ponerlo. ¿Vale? No puedo ponerlo. Porque esto sería 1 milisegundo. Y no puedo poner 0,5. Creo que no puedo ponerlo. Creo que no puedo, pero bueno, mañana lo probaremos. Si no podemos poner, ponemos uno aquí. Es decir, te enciende, espera 1 milisegundo, te apaga. Sergio, pues esto lo vamos a hacer mañana, porque yo no da tiempo. Os podéis meter en el Arduino y meterlo, por lo menos. Meterlo en el Arduino y meter los números. Por lo menos recordáis de cargar el programa y eso. En que sea.